Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Tenemos una otra presentación en el Congreso de Tumores Cerebrales. Tenemos otra vez el placer de tener José Valerio. Él va a hablar sobre los avances en la gestión de los glioblastomas. Bienvenido, José. Gracias, John. Vamos a buscar la presentación. Sí. ¿Se ve? Bien. Ok. Bueno, muchas gracias, John. Bueno, la presentación es con respecto a los últimos avances del manejo del glioblastoma multiforme. Pero es aquí, en esta primera diapositiva, donde empieza todo el análisis para tratar de buscar las nuevas formas de tratamiento para el glioblastoma multiforme. Esta diapositiva la pongo de primero porque prácticamente fue la razón que me permitió estar aquí en Estados Unidos. Este es un estudio de ciencias básicas realizado por mi persona. Fue mi estudio de investigación, donde a su mano derecha tenemos 6 ratoncitos o 6 mice que en el flanco del ratón están implantados, no sé si se alcanza a ver, pedazos de tumor cerebral humano en el flanco del ratón. En el lado izquierdo se observa una gráfica de la creación de un lo que se llama un sRNA o una información genética que se transmitió en liposomas, que vienen siendo como vesículas, microvesículas, que en su interior tienen un contenido de material genético, que la función de ese material genético es condicionar que el tumor se destruya. A la aplicación de eso directamente hacia el flanco del ratón, podemos observar, en base a la gráfica y en base a lo que les estoy diciendo, que el tratamiento funcionó y el tratamiento genético con inyección local permitía la destrucción del tumor o el crecimiento. Aquí podemos observar el segundo ratón de mano izquierda a derecha, que viene siendo el control. Tenemos en los 2 de en medio, que vienen siendo los tratados, y el último, que viene siendo el sham, o el que no tenía ningún material genético. Claramente se ve una diferencia, y en la gráfica podemos observar precisamente esa separación. Entonces, voy a hablar acerca de las nuevas terapias y tratamiento clínico de fijación hacia el glioblastoma. Es importante entender que dentro de los glioblastomas o dentro de los gliomas de alto grado existen varios tipos. Existe una serie de como 10 gliomas. Y que cada uno tiene un componente molecular o genético completamente diferente. Por lo mismo tanto, no se puede tratar cada glioblastoma de la misma forma. Es importante entender el comportamiento genético o como el comportamiento molecular de cada tumor. Y si uno entiende, hoy sí, si uno entiende al enemigo, pues uno sabe cómo tratarlo. Y saber todos los diferentes tipos de diagnósticos diferenciales que existen, como son el linfoma, la metástasis, la cisticercosis, el absceso, el astrocitoma pleomórfico. Este es un manejo definitivamente multidisciplinario. Los avances quirúrgicos nos han permitido hacer una resección completa de la lesión cuando se hace una resección por arriba del 90-98%. Y los marcadores moleculares necesarios para el manejo de esto son por lo menos el MGMT, el GFR, el 1P19Q, el P53 y el KI67. Está claro y conocido que la ausencia de la codelesión de 1P19Q vuelve el oligodendroglioma anaplásico más quimiosensible. Y está claro que el tratamiento estándar actualmente después de una resección quirúrgica es el standard of care
Y por eso, ¿cómo se llama? Podemos observar la resección quirúrgica. Si se alcanza, si alcanzan a ver todos o no. John. Los slides está protocol, stop protocol. Ok, sí, lo alcanzas a ver. Ok, perfecto. Ok, entonces, este protocolo de Stubb ha sido el que se ha mantenido, lo que ha demostrado que el uso de quimioterapia y radioterapia ayuda a la sobrevida del paciente después del tratamiento de una resección completa de la lesión. Se va y se quita el slide, pero sí se ve, Valeria. Ok. Posteriormente, se observó que cuando los tumores podían hacer una metilación, había una separación entre los que recibían quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, el protocolo de Stubb seguía siendo el tratamiento a seguir. No existe ningún otro, o no existía ningún otro tratamiento estándar de manejo posoperatorio. A consecuencia de esto, se empezó a observar también de que los pacientes que se manejaban con el protocolo de Stubb o con temozolamida desarrollaban resistencia. Por lo tanto, se desarrolló lo que se llama Radiation Therapy Oncology Group 0525, donde definieron un protocolo en el cual, en vez de darle la temozolamida por 5 días y 3 semanas de descanso, se le iba a dar la temozolamida a baja dosis por 21 días por una semana de descanso. Sin embargo, los resultados no fueron fortuitos y se vieron que el resultado fue exactamente el mismo. Posteriormente, se entendió que el manejo posoperatorio o posradiación del paciente era completamente diferente. Las resonancias magnéticas normales no eran suficientes para diagnosticar si un paciente tenía una capacidad, tenía una recurrencia o tenía una radionecrosis. Aquí un ejemplo de lo que se llama el estudio de perfusión cerebral, donde se observa la ausencia de tumor a pesar de que existe un reforzamiento del contraste en la resonancia magnética. Véanse cómo en su mano derecha superior, el estudio de Blood Volume no muestra datos de reforzamiento, por lo tanto, esto es una radionecrosis. A diferencia de este caso, donde sí se observa la recurrencia marcada en el área de aumento de contraste. Después vino los avances de quimioterapia con la bevacizumab, que viene siendo un agente quimioterapéutico que se empezó a utilizar para el cáncer de colon. Se empezó a utilizar para el cerebro, donde se empezó a mostrar que los pacientes con glioblastoma tenían una sobrevida un poquito mayor, de aproximadamente 3 meses más, cuando se le daba el tratamiento con bevacizumab, 3 a 6 meses. Y ahí crecieron nuevos tratamientos que son considerados actuales para el manejo de glioblastoma multiforme, entre ellos lo que se llama el NeuroBlade, tratamiento con láser, el nuevo TTF y la cirugía exoscópica del cerebro. El AuroLite es, bajo el estudio de navegación, se pone un probe que tiene un láser. Lo que hace es destruir o quemar el tumor. Por vía de estereotáctica se indica la entrada del láser y se dirige directamente hacia el tumor. Esto es un procedimiento que se hace bajo una resonancia magnética y se inyecta el probe directamente al tumor y se empieza a quemar en forma conformal el tumor. Son las imágenes del sitio de implantación del tumor, como el paciente pone en la resonancia magnética, y esto se hace en tiempo real para poder documentar la buena aplicación del tumor. Déjame ver si tengo aquí. Una vez que el probe se encuentra dentro del cerebro, se empieza a quemar el tumor, dejándolo en forma conformal.
Existen varios tipos de láser, entre ellos está el Visualize, que es el superior, que es en forma de balón, que infla, destruye el tumor, y el Neuroblade, que viene siendo de la inferior, que nos permite ser más conformales y poder destruir el tumor, respetando alrededor del tumor las áreas anexas sin causarle ningún daño cerebral. Todo lo que se encuentra dentro de la línea blanca en este ejemplo es la destrucción tumoral. Todo lo que se encuentra por fuera de la línea amarilla no tiene ningún efecto con respecto al láser. De tal forma que esto nos permite poder quemar al tumor y poder tener el control dentro del monitor para la destrucción tumoral. Es un ejemplo de un paciente que recibió un tratamiento que ya había sido operado, que ya se había removido, que empezó a tener una recurrencia tumoral. Se le hizo el tratamiento con el Neuroblade y este es el resultado al día, a los 13 días y a los 56 días. Y el paciente tuvo una sobrevida más de 2 años posterior al tratamiento. Esto es lo que se llama el tratamiento con placas electromagnéticas. El concepto o el mecanismo de acción de estas placas electromagnéticas es destruir lo que se llama o evitar lo que se llama la telofase del tumor. Todas las células tumorales tienen una capacidad de reproducción, pero las células cerebrales no. Por lo tanto, si se pone una célula entre un magneto positivo y un magneto negativo, se evita la división celular, produciendo de esta forma una dialectroforesis positiva, causando una destrucción del tumor. Generalmente estos son ¿cómo se llama? Campos electromagnéticos que corren entre 100 a 300 kilohertz. Creo que los videos no están corriendo. Y bueno, el principio básico es, estas placas se les colocan al paciente, están conectadas a una batería y el paciente tiene que permanecer con estas placas en el cráneo aproximadamente 18 horas al día para tener su máximo efecto. Uno hace un mapeo de la ubicación de las placas de acuerdo al sitio tumoral y se le da el tratamiento al paciente. Y el paciente tiene que andar con eso de por vida por lo menos 6 veces a 1 año. No se da, el tratamiento de nuevo TTF mostró ser tan efectivo como cualquier tratamiento de quimioterapia actual para el paciente con glioblastoma multiforme. Este tratamiento fue para pacientes arriba de 22 años. Y no se recomienda dar a pacientes con embarazo, en estado de embarazo. O que tengan un defecto del cráneo o que tengan válvulas. Entre los avances de tecnología quirúrgica, es importante entender de que los tumores malignos cerebrales tienen lo que se llama unas células, se llama stem cell o stem tumor cells, unas células progenitoras, que son las células madres tumorales, que son las que indican o dan mandan la transmisión genética al resto de células tumorales para determinar su agresividad, su crecimiento y su velocidad de crecimiento. La mayoría de estas células tumorales se encuentran cerca de los ventrículos, o sea, con células paraventriculares. Por eso se observa de que dentro de las células tumorales, los tumores glioblastomas multiformes que se encuentran cerca de los ventrículos, generalmente son tumores mucho más agresivos. Por consiguiente, se creó el concepto, lo que se llamaba como el Six Pillar Technique, la técnica de los 6 pilares, donde se consideró que si uno pudiera entrar a la parte más interna del tumor, hacer la resección de la lesión y asegurar la resección de esas células tumorales y al mismo tiempo
poder tener una máxima resección quirúrgica, el pronóstico de control tumoral sería mucho mayor. Todas las resonancias magnéticas que se hacen tienen un contraste endógeno y un contraste exógeno. Un contraste exógeno es el medio de contraste que se le aplica al paciente para ver si existe un reforzamiento del medio de contraste. Un contraste endógeno es la cantidad de agua que tiene cada tejido. En todas las resonancias magnéticas que nosotros hacemos, siempre existe lo que se llama el estudio de difusión y el ADC, que generalmente son pasados por alto por los neurocirujanos porque no son imágenes que nosotros como neurocirujanos estudiamos o entendemos. Sin embargo, son muy importantes para poder determinar entre una radionecrosis y una lesión tumoral. Cuando uno tiene un estudio de difusión a mano izquierda, existen dos tipos de difusión, lo que se llama el B0 y el B1000. El B0 es prácticamente todo lo que es agua de blanco, ¿sí? Todo lo hiperintenso es agua. El B1000 se hace una corrección y esta es la secuencia que uno debe valorar. ¿Por qué? Porque en el B1000 todo lo hiperintenso es hiperdenso. Y todo lo hipointenso es hipodenso. Por consiguiente, si yo tengo una imagen que me muestra una hiperdensidad, lo más importante que necesito saber yo es si esta hiperdensidad es hipercelular. Y para poder definir eso, tenemos un estudio que está a la mano derecha que se llama el ADC. En el ADC, toda la hiperintensidad significa hipocelularidad. Y toda la hipodensidad significa hipercelularidad. Por consiguiente, en mi B1000 tengo una imagen hiperdensa y al verla en el ADC, esa imagen hiperdensa es hipodensa, por lo tanto es una imagen hiperdensa, hipercelular, por lo tanto esto es un tumor. Recuerden, al avance de tractografía, y esto lo mencionó ya Sergio en su tiempo, él demostró o vio que los gliomas generalmente cuando crecen desplazan los tractos, no los infiltran. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el tumor está desplazando el tracto a mano derecha. Este concepto de técnica de seis pilares vino con el análisis de que nosotros clasificamos al cerebro entre tumores elocuentes, entre tumores en área elocuente y tumores en no área elocuente. Resulta ser que el lóbulo frontal, que generalmente no se considera una parte elocuente, es una parte del cerebro que tiene más de 12 a 15 tractos. Que generalmente trabajamos en ellos en forma irrespetuosa. Nunca hemos analizado las alteraciones psicológicas que los pacientes pueden tener después de una resección tumoral o de una invasión del cerebro. Por consiguiente, si yo pudiera encontrar un camino en el cerebro a través de los tractos sin condicionar una destrucción de ellos, la capacidad de recuperación funcional del paciente sería mayor. Por consiguiente, el uso de navegación y poder trabajar a través de un tracto pequeño nos puede permitir hacer una resección completa de la lesión y respetar esos tractos en forma preoperatoria. Aquí podemos observar un tumor frontobasal y cómo podemos entrar por medio basal respetando los tractos para hacer la resección de la lesión. Aquí tenemos el ejemplo, cómo por una craneotomía pequeña a través del sulco, no transcerebral, sino transulcal, podemos penetrar un tubo o un neuroporo, un neurotubo, un neuroblade,
para poder llegar al sitio de la lesión. Y una vez que se encuentra uno dentro del sitio de la lesión, poder trabajar por medio de un exoscopio, donde podemos observar en un monitor, ya sea en 2D o 3D, en HD, la resección de la lesión. De esta forma poder enfocar y con el exoscopio poder hacer la resección de la lesión. ¿Por qué hacerlo así y no con un microscopio? Porque de esta forma podemos entrar directamente al sitio donde se encuentran las células madres tumorales y poder hacer una resección de la parte profunda hacia la parte externa de la lesión. Aquí se observa, aquí es una imagen de cómo se observa el sitio de la lesión para la resección tumoral. Y este es cómo queda el sitio quirúrgico después de la remoción del tubo. Obsérvese que no existe ninguna lesión del tejido cerebral. Esto, este camino o este abordaje resultó ser también útil para la resección de hematomas de los ganglios de base. De tal forma, bajo el mismo concepto, se puede hacer la resección de hematomas en pacientes que se encuentran en cuidados intensivos, que solo estamos esperando ver si hace una invasión del ventrículo. Y al momento de quitar el hematoma, obviamente, el paciente ya no requiere estar en cuidados intensivos. Lo más interesante de esto es que al momento de hacer la resección del hematoma, observe mano izquierda, se ve a mano derecha cómo empieza a existir una recuperación de los tractos de forma funcional. Evidencia que fue más útil para poder determinar que este era el paso a seguir para los profundos cerebrales. Los gliomas hay veces que se encuentran en una área de muy difícil acceso quirúrgico o de dificultad de resección quirúrgica. Por lo mismo, se plantea el problema de que a veces uno hace la muestra de una lesión tumoral o una biopsia, pero no necesariamente obtiene el hallazgo histopatológico necesario. Siempre existe el riesgo de tener un diagnóstico de bajo grado cuando el tumor generalmente se encuentra de alto grado. Y la falta de exactitud histológica puede condicionar a un tratamiento inadecuado. Por lo tanto, la optimización del manejo del tumor, de la muestra de intraoperatoria tumoral, es necesario. Existen varios métodos para poder corroborar un foco anaplásico o un foco maligno en un paciente. Sin embargo, la consideración entre que si un tumor es grado 2 o grado 3 puede marcar la diferencia en el tratamiento del paciente con quimioterapia o sin quimioterapia. Por lo tanto, es sumamente significativo poder definir el sitio de resección o el sitio de la biopsia. Aquí tenemos un caso donde tenemos una lesión a la cual se le hace una biopsia y resulta ser que es un glioma, mira, como un glioma grado 2 y resulta ser un glioma grado 3. Entonces, estudios como el PET scan nos permiten a determinar cuáles son las áreas de hipermetabolismo. Resulta que hay un problema con el PET scan. No todos los PET scan son iguales. El PET scan que generalmente se encuentra en el mercado es el PET scan de glucosa. Es sumamente causa muchos falsos positivos y no es accurate. ¿Ves cómo se llama? Certero para el manejo de tumores gliales. El que generalmente se recomienda, que no es comercial, es el PET con metionina o con fluoroetiltirosina. Entonces, cuando uno puede encontrar un PET scan con metionina o con fluoroetiltirosina, puede corroborar cuáles son los sitios de hipermetabolismo. Inclusive se puede utilizar como arma para poder determinar cuándo hay una recurrencia tumoral o no. Segundo estudio que menciono en esta plática, que nos sirve para diferenciar entre una radionecrosis y una recurrencia tumoral.
Este PET scan generalmente se encuentra en centros neurooncológicos altamente especializados. La espectroscopía es otro estudio que tenemos, pero que generalmente no necesariamente nos da la exactitud que queremos a veces, pero si combinamos la espectroscopía con la metionina, podemos tener estudios o imágenes que pueden ser más claras. Aquí tenemos un estudio que se hizo desde, perdón, tengo un estudio que se hizo en 32 pacientes del 2007 al 2009, donde la combinación de metionina y espectroscopía, y se pudieron identificar los ciclos de hipermetabolismo. El doctor Berger en UCSF hizo un estudio donde demostró que la máxima resección del sitio de metabolismo del tumor con la resección incompleta de esa área de hipermetabolismo causaba un cambio significativo en el pronóstico de vida del paciente. Por lo tanto, si uno no puede hacer una resección completa de la lesión, por lo menos uno tiene que asegurar de que puede ser una resección del área hipermetabólica. Y con los avances en la función de imágenes, podemos actualmente traspolar un PET scan, una resonancia y una tomografía al navegador para hacer una resección de la lesión. Aquí tenemos un ejemplo de la combinación de un PET scan con una espectroscopía de la imagen compuesta que nos da. Generalmente existe un overlap entre la espectroscopía y el PET scan, donde el PET scan maximiza la imagen. Hay un overlap del 50%. Entonces, en este estudio de metionina y PET scan se observó que 21 de 32 pacientes generalmente eran patológicos. En cambio, en la espectroscopía por sí sola, todos los pacientes mostraban cambios anormales. Por lo tanto, la metionina con PET scan fue más exacto con respecto a la espectroscopía. La espectroscopía nos dio estudios de más falsos positivos. Aquí tenemos un ejemplo del PET, donde hubo un overlap de 18-21, y aquí otro abajo donde hubo un overlap de 3-21. Igual, abajo tenemos cómo se llama, diferentes ejemplos. En esta gráfica se observa que existe una estadística importante con respecto espectroscopía y PET scan, y que los subgrupos de PET eran altamente específicos. Aquí hay otro ejemplo de un paciente donde se toma una muestra dentro del área del PET scan y se observa que existe un KA67 o MIB1 altamente invasivo, que cuando se hace fuera del área la combinación de los dos. Y esto resulta ser un oligoastrocitoma mixto. Lo más importante, posteriormente descubierto, es que esta combinación de PET scan puede definir, como mencionamos, en el sitio de hipermetabolismo, puede identificar entre el área de malignidad de los gliomas de bajo grado. Aquí tenemos un ejemplo de un glioma de bajo grado basado en la resonancia, de que si se hace la muestra de hipermetabolismo, existe un cambio en el diagnóstico histopatológico. La otra observación que se vio es que en todas esas áreas de hipermetabolismo, generalmente el uso de 5-ALA refuerza con el medio, refuerza a ponerle el filtro. Y tenemos 5-ALA, cómo se observa al momento de hacer la resección bajo un microscopio, y puede identificar el área de hipermetabolismo.
Aquí está el cerebro sin el filtro del 5 ala. Y aquí está el cerebro con el filtro de 5 ala. Observes exactamente el sitio de identificación del área hipermetabólica para poder hacer la resección quirúrgica de la lesión. Entonces, la combinación del 5 ala y estos estudios nos permite poder hacer una resección más importante de la resección hipermetabólica. Este es el ejemplo más claro. Del lado izquierdo se toma una biopsia del sitio donde no se encuentra la hipermetabólica. En el 5 ala no se observa absolutamente nada. El diagnóstico histológico fue de un glioma de bajo grado con un mismo que hay 67,5%. Pero cuando se toma la muestra en el sitio hipermetabólico, el 5 ala es positivo, el foco es anaplásico y el que hay 67 es altamente agresivo. Por lo tanto, el reconocimiento de este tipo de técnica nos permite hacer una resección más exacta de la lesión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, José. Otra excelente presentación. Muy claro. Buen slides. Buen gráficos. Mauro, ¿está allá? ¿Mauro está allá o no? Sí, sí está. Sí, aquí estamos, John. ¿Y tiene preguntas para José? No, bueno, yo lo que tengo es que felicitarlo por el trabajo que viene desarrollando en el tema de gliomas. Complementa muy bien lo que hemos visto, pero no, vamos a seguir atentos, John. Muchas gracias, Valerio. Ok. José, generalmente, ¿tú has visto mejoramiento en glioblastoma en los últimos 5 años, 10 años? Pues, no, sí, no. Sí, yo creo esto muy serio, muy no tiene buena vista para mejorar, pero ¿tú has visto cambios muchos o no? No, definitivamente ha habido un cambio, John. Generalmente cuando los pacientes fueron diagnosticados con glioblastoma, morían a los 6 meses. Actualmente los pacientes pueden sobrevivir hasta 3 años. La diferencia radica en cómo hacer la resección y hasta dónde se hace la resección y el tipo de tratamiento. Existe un cambio de escuela y de concepto entre generaciones de neurocirujanos. Y te quiero aclarar eso porque la formación de neurocirujano, la diferencia entre un neurocirujano y otro, generalmente son 10 años de entrenamiento. Generalmente los neurocirujanos mayores no van a pensar igual que los neurocirujanos de 50 años, ni los de 50 años van a pensar igual que los de 40, ni los 40 van a pensar igual que los de 30. Existen escuelas. Cuando un grupo de neurocirujanos no necesariamente quiere hacer una resección con toda la tecnología habida y por haber, porque consideran que el pronóstico de la lesión no necesariamente es importante para hacer todo este tipo de gastos, centros neurooncológicos cuentan con toda la tecnología para poder hacer la resección. Existen muchos conceptos entre qué tan importante es hacer una resección completa de la lesión o no para el pronóstico de un paciente. Y entonces hay muchos factores que determinan el pronóstico de un paciente. Como mencioné, no todos los glioblastomas son glioblastomas. No todos los gliomas de alto grado son gliomas de alto grado. Me mostré una clasificación de 10 completamente diferente. Y el manejo posoperatorio de radioterapia y quimioterapia es diferente si hiciste una resección completa de la lesión, si resecaste el 60% de la lesión, si dejaste 10% del tumor residual, o si resecaste toda el área hipermetabólica de la lesión o no. Entonces, yo te puedo asegurar que no el 100% de los neurocirujanos hace una resección completa de la lesión. No todo mundo, por ser neurocirujano, significa que todo mundo es un cirujano agresivo a hacer una resección completa de la lesión. ¿Por qué? Porque el mayor pronóstico del paciente es mantener el Karnofsky del paciente a su máxima función. Y cada vez que se hace una resección completa de la lesión,
uno corre el riesgo de afectar ese carnosque. Entonces depende mucho del entrenamiento de cada cirujano hasta dónde llega a sus límites o del riesgo que quiere tomar el cirujano para llegar a esos límites. Entonces es una balanza un poco difícil de manejar. Entonces si comparas, y ya se han hecho estudios, entre los resultados de un neurocirujano que se dedica nada más a la resección de gliomas, que eso es lo que él hace nada más, o es lo que hace esa institución, y un neurocirujano que en general, que hace más de eso, se ha visto que el pronóstico de los pacientes que se hacen una resección, que hacen resección de gliomas, es un poco mejor. ¿Por qué? Porque generalmente la diferencia es que ellos tienden a ser más agresivos y tienen más infraestructura para hacerlos. Si yo me encuentro en Cuba y no tengo toda la tecnología para hacerlo, el pronóstico de los pacientes en Cuba va a ser diferente al pronóstico de los pacientes en Estados Unidos. No significa por eso que los pacientes de Cuba tienen que viajar a Estados Unidos para tener una mejor resección. Simplemente se tiene que educar a esa generación o a ese centro con la capacidad para hacer una resección completa de la lesión. No significa que tienes que tener una resonancia transoperatoria para hacer una resección completa de la lesión cuando puedes tener un ultrasonido. Pero si tienes el ultrasonido, tienes que saberlo usar. Si no lo tienes, si no lo sabes usar, es como que no lo tuvieras. ¿Sí? Hay muchos neurocirujanos que operan con microscopio y hay neurocirujanos que no operan con microscopio. ¿Sí? Hay muchos neurocirujanos que tienen diferente forma de cómo utilizar los cubiertos que otros. Entonces, es el factor primordial de la recuperación neurológica, funcional y de sobrevida del paciente, parte del momento de la resección y del tipo de histología del tumor. Entonces, definitivamente existe una diferencia de pronóstico en las pacientes que logran tener una resección completa de la lesión más manejo de quimioterapia y radioterapia. No todos los sitios, desgraciadamente, se cuenta con tecnología o con quimioterapia necesariamente para manejar al paciente completamente. La quimioterapia, aparte, es altamente costosa. Los seguros no necesariamente quieren cubrir la quimioterapia de los pacientes por largo tiempo, ¿sí? Entonces, es un problema complejo, pero las tasas de sobrevida de los pacientes con glioblastoma han mostrado que los pacientes pueden tener una sobrevida de aproximadamente 3 años en un 30 a 35%. Y sí, como en muchos cánceres es importante para descubrir temprano. Lo más temprano descubre, lo mejor está. ¿Hay cambios en glioblastoma para diagnosticar más temprano? ¿Tú has visto en los últimos 10 años maneras para descubrir más temprano o no has visto tantos avances? Mira, lo que sucede es que actualmente se sabe que todo paciente que tiene un glioma de bajo grado se va a convertir en un glioblastoma en un momento u otro. Mucho tiempo lo que se hacía era que se mantenía en observación a los pacientes con gliomas de bajo grado y actualmente la tendencia es a resecarlos. Entonces, los glioblastomas pueden presentarse en novo o pueden venir de gliomas de bajo grado hasta glioblastomas. Con el advenimiento de las resonancias magnéticas y con la facilidad de hacer estudios de resonancia magnética, se han detectado más temprano los gliomas. Y eso permite hacer una mayor resección de la lesión. Okay, muy bien. Muchas gracias, José. Vamos a editar esto y mandar el link. Espero que tú participes más en más conferencias. Y gracias para ella también. Gracias. Okay, Bye diga bye, Mauro. bye, Mauro. Gracias, nos vemos. Okay, no sé, Cuídate. tenemos Buen otras día. conferencias. Si tú quieres venir, José, a las 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si quieres. Okay. Ok, Fortalecido. gracias. Gracias. Tenga un buen día. Bye bye. Buen día. Chao, chao.